Aprovechando que mi paciente Clemente vino muy preguntón, también me dijo: oiga, doctor, ¿y qué me manda para que me desparasite? Porque tiene un montón de años que no me desparasito y quiero estar bien. Ojo con eso, no todo mundo se debe desparasitar así porque sí. De hecho, en los que aplicaría más es en los niños y en zonas endémicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues los niños son niños y una zona endémica quiere decir donde hay mucha incidencia de parasitosis. Y los que más la padecen son los niños, pues, porque están jugando en la tierra y se meten las manos y no se las lavan y tocan la boca con las manos sucias, entonces le van a dar más parasitosis, ¿no? Papá, dile a Bart que se lave las manos. Parásitos son lombrices, ¿no? O sea, o a lo mejor las amibas, ¿no? Entonces, para que tipifiquemos bien de qué estamos hablando, y hay estudios grandes en zonas endémicas con niños que han visto si desparasitarlos a la larga influye en la anemia, en su desarrollo escolar, en su desempeño psicológico, y está demostrado que no hay ninguna diferencia. Por tanto, no deben de estar buscando: es que ya me toca mi desparasitada, es que ya me toca este año, es que yo no me he desparasitado. De verdad, algunos tienen eso como que bien clavado y es una maniobra inútil. No tiene ningún beneficio más que el hecho de que sientan bonito que ya se desparasitaron, como sienten bonito con la bedoyecta, como sienten bonito con el magnesio y todo eso, y eso nada más es, pues, la idea que tienen aquí en su cabeza. Entonces, desparasitarse periódicamente, nomás porque sí, no está indicado y no tiene beneficio. Ojo con eso.